a la hora que viene. A las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde un plato de habas. Amancio, de verdad, céntrate. Pantalón de chándal con rayas, falda por encima y tacones con medias de rejilla. Oye, Sacra. Vamos a tentar a la suerte para mandar a algunos a la mierda. Os enseño lo que ha salido en el telediario de que han puesto hierba en la Plaza Mayor. Bueno, os informo, la hierba ha muerto. Lo que queda de la hierba. Alucinante lo que hay aquí. ¿Y cómo estaba la plaza? Petada estaba la plaza. Ay, qué pena que las teles sean planas, que no os puedo llevar una gitana a cada uno. Bueno, ¿qué queréis? ¿La gitana? ¿El torico o el pedazo mantón de Manila, que no sé si se ve muy bien, todo de seda, con hilo de seda, bolillo a seda? Todo preparado para el turismo, ¿eh? Teatro de la Latina, Mercado de la Cebada. Este me lo he traído de casa. Autobuses, Plaza Mayor y Carabanchel Alto, aquí se cruzan. Ojos de buey para cotillear en las obras. Hombre de la bici, alto riesgo en Puerta de Toledo. En medio la rotonda o glorieta, como les llaman aquí los de la Madrid.
San Francisco el Grande. Calle Bailén, La Almudena y Palacio Real. Todo con control policial, con vallas. Templo de Bo, mucho más allá del Palacio Real, mucho más allá, bajando mucha cuesta, luego subiendo escalones, más escalones, otro tramo de escalones por medio de un parque. Ya hemos llegado. Luna llena sobre Madrid. Alpargata brilli brilli y la muñeca española versión Shanghai. Anda que no. Esta es la Plaza Santa Ana. Está llena de cervecerías, bares, terracicas en la plaza. Está todo petado, hace una noche espectacular. Hoy toca la zona este de Madrid. Museos, Prado, Retiro, Moncloa. Fuente de Neptuno. Los semáforos tienen dos muñequitos agarrados de la mano, tanto el rojo como el verde. Monumento al 2 de mayo, con el fuego encendido. Plaza Cibeles. Edificio Metrópolis al fondo, Cibeles.
Conforme nos acercamos al Congreso de los Diputados, las medidas de seguridad aumentan. Hay más presencia policial, nacionales en este caso. Mucho mochilero, pero que son periodistas. Y mucha más gente con traje, claro, también. La entrada trasera, entran con coches y los garajes. Y esta es la entrada que todos conocemos del telediario del Congreso de los Diputados. Parque del Retiro. Vamos a echar un poco la siesta, ¿no creéis? ¿Qué es lo que veis? Manteros como en San Fermines. Todo, bolsitos. Gorritos. Esos del traje han salido del Congreso. Estos son los bares como La Taconera. Le acabo de desear a una gitana con el romero que para ella también, que salga lo malo y que entre lo bueno. Se ha quedado, vamos, blanquita se ha quedado. No me ha dicho ni mu. Bueno, este es el típico, el Parque del Retiro, la escena de Alfonso XII, el monumento, con las barquitas, como veis, gente haciendo footing o running, que ya no se llama footing. Las típicas barquitas. Una delicia. Todo lo contrario de que dicen que es por la noche. Son carpitas. Y tortugas. ¿Qué pasa, tortuga? El Palacio de Cristal en el Parque del Retiro. Detrás del estanque de Alfonso XII y la Puerta de América. Está cerrado porque están montando la próxima exposición. Mírala, 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 la Puerta de Alcalá, mírala, 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 mírala. Mercado de San Miguel, cruzando Plaza Mayor. Bueno, ¿qué te apetece? ¿Una caña? No, vamos a dar una vuelta. A meterme un poquillo por aquí. No,
La tosta. Ya solo como huele. A ver, mire las almejas. Me asustaba que se ha reído. Dígame, señor. Esto es bocatas, ¿no? Frankfurt. Vamos a ver lo que hay. Sí. Esto es el centro comercial El Callao. El Corte Inglés, planta número 9. Mira, esto es como tacos, ¿no? Zonas comunes donde te llevas la comedica. Estaban bien buenas, ¿verdad? Y nosotros nos suele gustar venir a comer aquí pizza. Lo que tiene de bueno este sitio son las vistas de Madrid y el ambiente genial.
Ven. ¿Miércoles? O igual más para allá. Más para allá, Jorge. Bueno, que se vea un poco todo. Dedicado a mi familia. Thank you.